hijo de María Rosa y doña Juana de la Betulia, abuelo materno, cónsul de gran dinastía. Con el número 5. El número 5 corresponde a Memo de la Betulia. Registro certificado de acopaso será 108 meses de color naranjuelo. Es el hijo prodigio de María Rosa, doña Juana de la Betulia, abuelo materno, cónsul de gran dinastía. Criador Víctor Raúl Aviatoro, propietario Santa María. Pastor tesorera San Olivo en Río Negro, Antioquia, y Monta Carlos Alberto y Vita Escobar. Realizando su presentación individual, Memo de la Betulia. Tequila de las Marías, seguido de Repunte de Millanito, cerveza de la Gloria. Abuelo materno, asombro de San Michel. 2. Redentor de Alabama, hijo de Lirio de la Luisa, en Amparo Arrebato. Abuelo materno, mágico de la Floresta. 3. Grato de Villa Carlina, hijo de cónsul de gran dinastía, en Guerrera del Imperio. Abuelo materno, cacique Jimarate. 4.
Testimonio de San Marcos, Oliva Rebelde de la Alquería, Pimpinela de Villa Sofía, abuelo materno, extra de Monterrey 5, Memo de la Betulia. El hijo prodigio de María Rosa, doña Juana de la Betulia, abuelo materno, cónsul de Gran Dinastía 6. San Simón de las Nubes, el hijo del seductor de Villa Patricia, el amanecer de Carolina de los Medios, abuelo materno, anfitrión de la Carolina. Categoría número 5, la categoría número 5 corresponde a caballo castrado en la modalidad del trote y el galope. Sí, señores, ya tenemos un resultado en la competencia, nos explica el señor juez Jairo González. Con el caballo que el día de hoy ha hecho mayor puntaje por disciplina, por conformación, por prueba individual, con buenos giros, con buen carrerón, con buena plantada. Y la diferencia, la única diferencia que encontré, por eso no hubo necesidad de moverlos. Hubo una diferencia entre el mejor y el que va a quedar primero. Simplemente es la mansedumbre para esperar que su montador descienda y se vuelva a dejar montar. Yo, la diferencia, estoy hablando del caballo número 5, tengo los movimientos. Tiene condiciones de fenotipo, de conformación, tiene cuerpo de macho, caballo castrado en este caso. Tiene adiestramiento para tener frío al momento que se lo exigen y plantar de buena manera. Déjelo galopar, por favor. Calidad en movimientos, trotando y galopando, reunión natural. Ahí lo pueden ver. Para él, con mucho gusto, se declara mejor caballo castrado. Líbano 2023. El movimiento del caballo Bayo número 2, por favor. Tiene los mismos atributos del caballo anterior. Calidad en los movimientos. Precisión en los dos golpes secos del trote, como lo pueden ver ahí. Déjelo galopar, por favor. Natural para galopar con comodidad, con reunión y buena impulsión de atrás hacia adelante. Vean la comodidad como va el señor Chalán. Un caballo sumamente cómodo, de buen carrerón. La diferencia, cuando este montador baja los dos pies y se va a montar, el caballo hace un movimiento que el otro caballo sí tuvo la mansedumbre para esperar que su montador se montara, se volviera a poner sus dos pies en el galápago. Es la diferencia, de gran calidad, la cinta azul del primer puesto. De manera. El título de mejor caballo castrado para el ejemplar que porta el número 5, Memo de la Betulia. Es el hijo prodigio de María Rosa, doña Juana de la Betulia, buen materno, cónsul de Gran Dinastía. Criador Víctor Raúl Ayatoro, propietario de Santa María. Pasta en de los Olivos, en Río Negro, Monta, Carlos Alberto Escobar. La cinta azul de primer puesto es para el ejemplar que porta el número 2, Redentor de Alabama. San Marcos, Oliva Rebelde de la Alquería, Pimpinela de Villa Sofía, abuelo materno, extra de Monterrey, Criador San Marcos, propietario de la Oliva Rivera Hernández, pasa San Carlos de Monterrey, Monta, Carlos Andrés Pérez Pérez, la Santa María, tercer puesto, para el Parque Portal número 3, Grato de Villa Carina, el hijo de cónsul de Gran Dinastía, Guerrera del Imperio, abuelo materno, Cacique Jimaraque, Criador, Gambarela Duero, Gracias.
El hijo de repente de Millán y pienso que sea la gloria, vuelo más con...